Una práctica especial tuvo Guadalajara este miércoles al entrenar en las instalaciones de Chivas San Rafael con el apoyo de un buen número de seguidores. El rebaño comenzó la segunda práctica con miras al duelo del próximo sábado contra los Jaguares de Chiapas con el calentamiento dinámico y rutinas de coordinación y potencia. Luego de la entrada en calor, el plantel inició con las labores futbolísticas con un ejercicio en espacio reducido dedicado al control de la pelota por espacio de 30 minutos. Enseguida, el director técnico José Luis Real tomó el mando de la práctica para seguir con el fútbol en espacio reducido, pero ahora con más énfasis en el trabajo táctico. Javier Báez manifestó que Chivas debe hacer un partido inteligente en la cancha de los Jaguares para revertir los resultados anteriores frente a ellos. Diferente en que el torneo íbamos con 8 victorias al hilo y bueno, después del torneo pasado nos ganaron acá en nuestra casa, pero digo, son partidos especiales para ellos, el jugar contra Guadalajara, y sabemos que tienen la afición completa ahí con que está metida con su equipo. Y bueno, nosotros debemos de ser inteligentes, ser intensos y bueno, vivir con la mentalidad de sacar un resultado positivo. Para concluir, los jugadores realizaron trabajos de especialización en medio campo y en el ataque. Una vez terminado el entrenamiento, los jugadores procedieron a atender a los aficionados para agradecerles el apoyo brindado en esta visita a Chivas San Rafael. Este jueves, el rebaño regresará a las instalaciones de Verde Valle para preparar la estrategia a seguir en busca de 3 unidades en casa de los Jaguares de Chiapas.